A todos en Argentina, aquí las tardes de España, darle la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, a la directora nacional de Desarrollo de Economía del Conocimiento, Mariana Ferreira, del Ministerio de Desarrollo Productivo, a Cintia Esperanza, representante del Ministerio de Salud de la Nación, a Jordi Piera, director de la Oficina de Estrategia de Salud Digital de Cataluña, y a nuestra moderadora del día de hoy, la empresaria experta en salud digital, Andrea Barbiero. Básicamente les quiero transmitir en primer lugar los saludos del cónsul general, el embajador Alejandro Alonso Sainz. Esta actividad da comienzo a la segunda misión comercial tecnológica de empresas argentinas del sector de salud digital, que durante todas las semanas la complementaria de actividades organizadas por este consulado y fundamentalmente van a participar el próximo jueves de la edición iberoamericana del Barcelona Health Hub Summit, que es, les diría, el principal hub de referencia aquí en España y en Cataluña, en todo lo que tiene que estar relacionado con la salud. Estas 10 empresas que son parte de los participantes del día de hoy fueron elegidas a partir de una convocatoria a nivel nacional por la Cancillería Argentina resulta para ellas todas las herramientas, los instrumentos que hemos organizado seguramente les permitirán evaluar de la manera lo más adecuada posible la posibilidad de iniciarse en un proceso de internacionalización a efectos de poder perseguir nuestro objetivo de incrementar o contribuir a promocionar las exportaciones argentinas de valor agregado, sobre todo en el sector de servicios basados en el conocimiento, que constituye uno de los sectores que entendemos que tiene mayor potencial para ingresar aquí en el mercado español. Los expertos que tienen el día de hoy, la idea es que permitan a través de esta actividad intercambiar la experiencia de lo que está sucediendo en materia de salud digital, que después nuestra moderadora les podrá comentar en detalle, pero el objetivo que persigue el consulado es tratar de seguir construyendo puentes de manera que se pueda de alguna forma generar sinergias y dinamizar la vinculación entre los ecosistemas tecnológicos de Argentina y en este caso de Cataluña, que redunden en beneficio de las empresas tecnológicas argentinas y de la mayor creación de productos con valor agregado. Dicho estas breves palabras, le voy a invitar a la directora nacional de Desarrollo de Economía y del Conocimiento, Mariana Ferreira, del Ministerio de Desarrollo Productivo, para que pueda comentarnos unas palabras. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Carolina. Bueno, en primer lugar, agradecerle al consulado por esta actividad tan importante para el sector. Felicitar a las 10 seleccionadas y desearles los mejores éxitos, que seguramente así será. Y en segundo lugar, si me permiten gastar un minuto, saber que sepan que estoy reemplazando a la subsecretaria María Apólito, así que es doble placer para mí estar acá con ustedes y reemplazar a alguien que sabe mucho más que yo en esta materia, y que estamos trabajando mucho en función de lo que es el fortalecimiento del sector de la economía del conocimiento en Argentina, fundamentalmente a través de la creación y la creación de un régimen de promoción de la economía del conocimiento a través de la sanción de la ley 27.506 y sus modificatorias, que ha generado o que va a generar, y estamos ansiosos de que eso resulte de esa manera, algo parecido al éxito que tuvo la ley de promoción de software en su momento, de una ley sancionada en el 2004, finalizada en diciembre del 2019 por la aparición de esta ley, y que ha posicionado al sector de software como el tercer bloque exportador en Argentina después del complejo sojero y del complejo automotriz, nada más y nada menos. Entonces, estamos esperando que ese éxito en ese sector sea algo que genere un derrame también a estos sectores que estamos incluyendo en la Ley de Economía del Conocimiento. Todo lo que es biotecnología, las bioeconomías, todas las bioingenierías, la nanotecnología,
todo lo que implica la incorporación de ciencia y tecnología al proceso de producción, tanto de bienes como de servicios. Los servicios geológicos, la industria aeroespacial, también muy importante para Argentina y su desarrollo, todo lo que tiene que ver con ingenierías, y un factor fundamental, entre otros sectores, es una ley muy amplia porque el conocimiento es muy amplio, investigación y desarrollo. Argentina es un país en el que todavía el gasto de su Producto Bruto Interno en los gastos de investigación y desarrollo son bajos, no alcanza a medio punto del PBI, aspiramos a ir por mucho más. Este es uno de los objetivos de la ley, claramente. Y en investigación y desarrollo también está todo lo que es el tema de salud, ¿no? Y sobre todo lo que es la incorporación de tecnología en ese sector. Estamos trabajando, obviamente, con una óptica del lado del Ministerio de Producción, ¿no? Una óptica productiva, ¿no? De contenido directamente del sector, que seguramente el Ministerio de Salud tiene una competencia mayor. Simplemente es alentar a las empresas a que incorporen esa ciencia, esa tecnología y esa digitalización al servicio de la población en temas de salud. La pandemia ha puesto en evidencia que podemos, de hecho Argentina es reconocida y es reconocida en el mundo por su talento, por su reconocimiento a nivel internacional en materia de ensayos clínicos, fundamentalmente, de investigación y desarrollo en muchos de los casos. Hemos estado financiando durante el año pasado proyectos de empresas tecnológicas en salud para tratamientos por el COVID, lógicamente, lamentablemente en un contexto muy negativo, hemos tenido que captar lo positivo, ¿no? Y capitalizar lo positivo dentro de lo que es ese sector, pero han surgido muchas empresas que ya estaban consolidadas, pero que esta situación las hizo innovar, las hizo aumentar su nivel de innovación, que es clave en este sector. Y fundamentalmente, bueno, la ley que recién ahora está en vigencia tiene tres beneficios importantes a los cuales los invito a que la miren y que la vean para también aprovechar la atracción de inversiones, ¿no? De empresas españolas que se radiquen en Argentina bajo el amparo de este régimen. Y lo mismo, lógicamente, que ayude a la internacionalización de empresas argentinas en España. Los tres beneficios: uno es el descuento sobre el impuesto a las ganancias, otro es un bono de crédito fiscal del 70% que puede llegar al 80% en contribuciones patronales, y algo importante que es la eliminación o la exención o la reducción a la alícuota cero de la retención del impuesto a las exportaciones de servicios basados en el conocimiento. Con lo cual tiene beneficios importantes, tiene el objetivo y, digamos, tiende a mejorar el tema de la calidad, que es uno de los requisitos, la mejora continua de la calidad en este sector también es fundamental. Tiende a aumentar el empleo de calidad, la capacitación, apoyando y premiando a los títulos de posgrado, por ejemplo, doctorados. Y tiende a, lógicamente, una de las aspiraciones, que es aumentar las exportaciones, aumentar las divisas, ¿no? Algo tan necesario para nuestro país, para el equilibrio de nuestras cuentas externas. Así que es obviamente que, como decía bien Carolina, los servicios basados en el conocimiento han sido uno de los rubros exportadores estrellas en Argentina en los últimos tiempos, ha tenido una evolución sumamente importante en los últimos 10 años, ha alcanzado y superado los 6.000 millones de dólares anuales. Aspiramos a que si esa tasa de crecimiento continúa en los próximos 10 años, que es lo que duran este régimen, que seguramente tengamos que prorrogar por otros 10 años, ojalá así sea, dupliquemos ese nivel de exportaciones para el año 2030. Así que la idea es poner a rodar la pelota, como diría una metáfora futbolística, a invitarlos a que jueguen ese partido y al mismo tiempo incluir otro factor que es clave para nosotros,
para la economía del conocimiento, que es el concepto de innovación abierta. Nadie tiene a los 11 mejores, así que la colaboración, el hecho de la asociatividad, buscar que en todos los eslabones de la cadena alguien haya hecho las cosas mejor o haga las cosas mejor, es fundamental para aumentar la productividad. Eso nos va a llevar al aumento de la competitividad y, lógicamente, eso eleva el nivel de vida de la sociedad. Así que, bueno, muchas gracias y después volvemos a hablar. Muchas gracias a la directora nacional. Ahora voy a invitar a Andrea Barbiero, la moderadora de este evento. Andrea es licenciada en Administración de Servicios de Salud y máster en Gestión Sanitaria. Su actividad consiste principalmente en la consultoría estratégica, tecnológica y de innovación para diferentes clientes del entorno de la salud, tanto en España como en Latinoamérica. Es fundadora de CoSalud, plataforma de consultoría boutique enfocada particularmente a proveer la innovación abierta y colaborativa dentro del sector de salud. Es profesora colaboradora en varios másteres de salud digital de diferentes instituciones académicas españolas como UOC y OBS. Es conectora de WeShare, una comunidad global y un think tank especializados en innovación abierta, economía colaborativa y de plataforma. Es líder de la comunidad Salud Digital. Es una comunidad que promueve la integración de los actores del ecosistema de salud digital en Argentina. Cofundadora y secretaria de Salud COP, que es Cooperativa Ciudadana de Datos de Salud para la Ciencia, es una empresaria argentina de amplia trayectoria y ya una gran amiga del consulado. Así que, Andrea, todo tuyo para que puedas moderar esta mesa. Bueno, muchas gracias, Carolina, principalmente a vos y en general al consulado. Encantada también de estar, compartir mesa también con Mariana. Es muy interesante todo lo que está emergiendo ahora mismo en Argentina. Y me gustaría presentar a las dos personas que hemos invitado para conversar hoy con nosotros, para que nos puedan contar cuál es el estado del arte en la salud digital en ambos países, ¿no? En Argentina y en Cataluña. En primer lugar tenemos a Cintia Esperanza. Cintia Esperanza es licenciada en Economía, especializada en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Desde el 2013 impulsa políticas públicas de salud digital en el Ministerio de Salud, desde diferentes programas, proyectos y direcciones. Diseñó e impulsó la implementación de la estrategia de salud digital en Argentina. Asimismo, con su recorrido profesional se desempeñó en el sector privado, en la Casa de Gobierno y en el Ministerio de Economía. Durante la pandemia montó el área de salud digital, epidemiología y vacunación COVID en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó. Actualmente es la referente de la Dirección Nacional de Sistemas de Información del Ministerio de Salud Argentina y colabora en el Observatorio de Aplicaciones Móviles de Salud de la Universidad de Quilmes. Por otro lado, tenemos a Jordi Piera. Jordi Piera es licenciado en Ingeniería Informática de Administración y Dirección de Empresas. También cursó el máster de telemedicina y actualmente está a punto de finalizar su doctorado en Ciencia de Información y Conocimiento, donde está estudiando sobre la evaluación de innovaciones en el servicio de salud y social. Después de más de 20 años en el sector salud, ahora desarrolla su actividad profesional en el Servicio Catalán de la Salud de Cataluña, desplegando la Estrategia de Salud Digital de Cataluña. Por tanto, para mí es un placer como medio argentina, medio catalana, que con los 20 años que llevo viviendo aquí, poder moderar esta mesa, y me encantaría hablar con los dos en principal para que podamos explicarles a quienes están escuchándonos cómo son los sistemas de salud de cada uno de nuestros países, ¿no? Jordi, si quieres contarnos un poco cómo es el sistema de salud aquí en Cataluña para que nuestros oyentes espectadores de Argentina puedan entender el contexto en el que nos movemos. Sí. Muchas gracias, Andrea, y también al consulado y a todos por tenerme aquí. Con Andrea hace muchísimos años que nos conocimos en otra vida los dos, pero también relacionado con la salud digital. A ver, os cuento un poco. El sistema de salud de aquí de Cataluña, bueno, lo conocéis, ¿eh? Cataluña, esta región al noreste de España que hace mucho ruido, aún una región de España, aunque ya sabéis que nos hemos peleado mucho para dejar de serlo, y una región que tiene, igual que el resto de regiones de comunidades autónomas del sistema público de salud, que tiene competencias totales en materia de sanidad.
Esto significa, y lo digo ya un poco en la clave de las empresas que tenemos atendiendo a la conferencia, que España es como si hubieran 17 sistemas de salud distintos, uno por cada comunidad autónoma, con, evidentemente, existen unos estándares de calidad y demás que son comunes para todos, pero a nivel de sistemas de información, cada comunidad autónoma tiene su propia película. Estamos hablando de un sistema de cobertura universal, financiado por impuestos, y que en el caso de Cataluña se cubre a través de una aseguradora pública, que es el Servicio Catalán de la Salud, que es donde yo trabajo, también se conoce como CatSalut, y que a través de una red de proveedores muy extensa, en el caso catalán es más de 180 entidades distintas proveedoras de servicios de salud, proveen de la atención a la ciudadanía. Así muy, muy cortito, Andrea, yo creo que eso lo define. Perfecto. Ahora, Cintia, si quieres contarnos un poco a los que están de este lado del territorio, cómo se conforma el sistema sanitario en Argentina, te lo agradezco. Bueno, gracias, Andrea. Saludos para todos. La verdad, yo también estoy muy agradecida de que me convoquen a participar y compartir este panel con vos, con Jordi, y también escuchar las palabras de Mariana, que son tan importantes para articular lo que es la salud digital, de poder ver salud digital también en el marco del desarrollo productivo del país. Así que, bueno, por suerte hay muchas similitudes con el sistema catalán. Argentina tiene un vasto territorio, que en eso sí se diferencia de España, donde hay 24 jurisdicciones y cada una tiene, como dijo Jordi, me encantó, su propia película con los sistemas de información, ¿sí? Cada provincia tiene un Ministerio de Salud provincial y dentro de cada provincia también hay municipios que también tienen a cargo los servicios de salud. El Ministerio de Salud de la Nación, lo que ejerce en todos los programas, en todas las temáticas, es la rectoría, sobre todo el sistema, a través de un Consejo Federal de Salud, donde se reúnen todos los ministros y definen las políticas a seguir. En Argentina, la cobertura de salud también está fragmentada. El 60% de la población, su atención se financia a través de obras sociales nacionales, provinciales y principalmente, que es una de las más importantes del país, mediante PAMI, que da cobertura a todos los mayores de 60 años y de 65 años en caso de los hombres. Este bloque de población más o menos es el 60%, un 4% directamente financiado por un prepago, ¿no? Un prepago directo de los ciudadanos, y el resto de la población tiene lo que nosotros llamamos cobertura pública exclusiva, es decir, que es directo el financiamiento de la nación, de las provincias y de los municipios a los servicios de salud. Nada, nuestro sistema de salud, lo que sí es muy característico es la fragmentación, que eso nos escucharán hablar, y que Salud Digital es uno de los dispositivos que puede ayudar a desfragmentar nuestro sistema de salud, hasta que políticamente lo desfragmentemos, ¿no? Perfecto, yo creo que bueno, estamos todos en la misma base para que todos los espectadores entiendan cuáles son las diferencias o las similitudes de nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Y ahora entrando un poco más en materia, me gustaría, Cintia, ya que estás aquí, que me explicases cuáles son las estrategias, tirando un poco para atrás, sin llegarnos a la historia inicio, ¿no? Pero cómo fue la evolución de las estrategias de salud digital en el país, cómo fue avanzando, ¿no? Y luego ya entraremos en el momento pandemia, que ha sido el disparador de otras cosas, ¿no? Exacto. Pero un poco bueno, tirando un poco para atrás, ¿qué fue lo que estuvo pasando en Argentina en esta materia de salud digital? Bueno, de hace 10 años a esta parte hay provincias, como esto que comentaba, que hay diferentes jurisdicciones que avanzaron muchísimo en temas de salud digital, como la provincia de Tucumán, provincia de Misiones, provincia de Neuquén, que justamente se caracterizaron por tener una estrategia de salud explícita, definida, un plan de acción. Son proyectos a largo plazo que implican el compromiso político de varias gestiones. A partir del 2018 se explicitó desde el Ministerio de Salud una estrategia de salud digital que le dio un marco a nivel nacional y un dispositivo para poder impulsar desde Nación esta temática.
a partir de ahí, digamos, lo que siempre se respetó justamente es que cada uno juegue su propio juego, siga impulsando en cada provincia los desarrollos que ellos habrían elegido con su tecnología, con sus formas de desarrollo y con sus formas de organización. Lo importante desde Nación, lo que se avanzó, esto también fue un trabajo primero de convencer a los políticos de que la agenda de salud digital es estratégica y que se necesitaba inversión, que se necesitaba equipo. En este proceso se jerarquizaron los equipos de ingeniería, de software, de salud, a los equipos que estaban dedicados a esto. Esto fue un cambio muy importante. En el Ministerio de Salud, en el año 2019, algo también que viene como a reflejar en la tecnología lo que queríamos verdaderamente hacer, se desarrolló lo que es un BAS de interoperabilidad, que a veces lo llamamos red de salud digital, nube de información, que es la plataforma por la cual los diferentes, que es un software que conecta diferentes software con distintos lenguajes, con distintos formatos, y que lo único importante que nosotros teníamos que trabajar en ese sentido era definir los estándares de interoperabilidad que tiene que contener cada uno de los software para poder conectarse mediante este BAS de interoperabilidad. A la vez, este BAS de interoperabilidad lo que le permite al Ministerio de Salud es publicar lo que llamamos las tablas maestras del sistema de salud, ya sea los establecimientos, los profesionales, porque eso sí tenemos consolidados toda la información de todas las provincias y todos tienen que usar esas mismas tablas. Y empezar a hacer realidad la utilización de lo que es el vocabulario estándar que definió también el Ministerio, que es SNOMED City. Para eso es muy importante que se creó el Centro Nacional de Terminología con un gran esfuerzo, digamos, tanto político como de equipos que empezaron a capacitarse y a poder priorizar mapeos a realizar según las necesidades de los actores del sistema. Otro avance importante que también fue impulsado con la ayuda de lo que es jefatura de gobierno, ¿no? Lo que nosotros más identificamos como la Secretaría de Innovación, es tener dispositivos para conectarnos directamente con el ciudadano. Hay una aplicación móvil que se llama Mi Argentina, que es la aplicación que conecta al ciudadano con el gobierno, y hay un módulo dentro de esa aplicación que es Mi Salud. Y ahí ese desarrollo nos abre una ventana para empezar a dialogar desde otro lugar con la tecnología y con los ciudadanos. Así que, digamos, y por último, una de las cuestiones más importantes que se hizo en los últimos 2 años, yo digo, es evangelizar, enseñar, capacitar tanto a técnicos informáticos, a médicos, a sanitaristas, a sociólogos, a todas las disciplinas en lo que son los estándares de salud, de interoperabilidad, lo que implica desarrollar un software de salud para resolver los problemas concretos del ciudadano y de los equipos de salud. Así que bueno, un breve resumen, no sé si fue breve, sí, pero bueno, perfecto. Lo intenté. Sí, no, es más larga, long story short, como se dice en inglés, ¿no? Jordi, ¿nos puedes contar tu, de hecho estás encargado ahora mismo de la estrategia de salud digital de Cataluña, por tanto, cuéntanos un poco de dónde viene y ya si quieres hacemos un poco de perspectiva a dónde vas. Bueno, me ha gustado mucho la exposición que ha hecho Cintia, porque realmente vemos que los retos en un lugar y en el otro son muy parecidos. Aunque la dimensión de la magnitud de la tragedia, digamos, es distinta, porque Cataluña somos 8 millones de ciudadanos, en Argentina me parece que sois 44. Por tanto, aquí estaríamos hablando más, cuando yo os cuento esto, lo tenéis que ver más desde la visión de como si fuéramos una de las provincias, entiendo, ¿eh? De Argentina, algo más, uh-huh, más chiquitito. A ver, nosotros aquí, os lo decía antes, no sé, el sistema de salud catalán se ha caracterizado por esta gran heterogeneidad, o lo que tú decías, Cintia, antes, la fragmentación de las entidades proveedoras, que se ha traducido al final en una fragmentación de los sistemas de información en salud. Históricamente las entidades proveedoras han tenido autonomía de gestión
para escoger de manera libre su sistema de información, y esto hizo que en la primera ola de digitalización, extra ola, donde convertimos los historiales de salud en papel a electrónico, avanzásemos de manera muy rápida. Aún así, a nivel de sistema, yo diría que Cataluña ha sido capaz de desplegar grandes proyectos transversales con visión sistémica, como podría ser, y tiro unos años hacia atrás, 2004, por ejemplo, sistema de información de receta electrónica para la prescripción electrónica para toda la farmacia catalana, farmacia ambulatoria y para crónicos y demás, con enlace con las farmacias y tal, año 2004. Historia clínica compartida de Cataluña, que es este repositorio que nos conecta a estas 180 entidades y todos los informes de alta, pruebas diagnósticas y demás a través de unos estándares de interoperabilidad, en el año 2007, que le llamamos la HC3. Un subconjunto de esta HC3 es la carpeta personal del ciudadano, lo que nosotros llamamos la MEVA Salud o Mi Salud, que también ahora en los últimos años hemos hecho la APP y demás. Esto fue en el año 2009. Ahora últimamente, y con un afán también un poco de transversalizar soluciones y proveer de soluciones de sistemas, uno de los proyectos más grandes que hemos abordado es el que lo conocemos como SINDECAD, que es el Sistema de Información de Imagen Médica Digital. Es una infraestructura de PACS única, centralizada en el gobierno, bueno, que en las infraestructuras del gobierno catalán, donde todas las entidades proveedoras se conectan y vuelcan o recuperan su información. Esto antiguamente no era posible, las comunicaciones no eran buenas, pero ahora es con idea de aprovechar un poco las economías de escala y no que cada entidad proveedora debajo del hospital tenga el centro de proceso de datos y mantener todas estas infraestructuras y demás. O uno de los últimos, yo diría, grandes proyectos, aunque es la evolución de muchísimos años, es la adopción a nivel de sistema de la historia clínica de atención primaria, un sistema que se llama ECAP, que lo usaban unas cuantas entidades proveedoras y que poco a poco lo hemos ido extendiendo, y ahora ya prácticamente tiene una adopción del 100% en toda la atención primaria. Entonces, yo os diría que la estrategia se caracteriza, bueno, esta fragmentación y por algunas grandes estrategias de sistema que yo creo que han sido muy buenas. Y ahora, ligando un poco con el rol actual y con lo que decía Andrea, nosotros nos encontramos en una situación en la que muchos de estos sistemas de información, sobre todo a nivel de historias clínicas, son bastante, bastante obsoletos. Las entidades proveedoras, no todas ellas, son capaces de mantener este ritmo de actualización. Y bueno, escuchando un poco, intentando dar respuesta a esto, en el año 2017 escribimos una estrategia de salud digital, una estrategia que tiene tantas como 15 líneas estratégicas distintas, que incluyen evidentemente todas las grandes temas, digamos, de la transformación digital, como es el Internet de las Cosas, la telemedicina, la inteligencia artificial y todo esto, pero que tiene una pieza muy central para nosotros. Y la pieza esta central para nosotros es recuperar el control de los datos de salud, que ahora mismo están enterrados en muchísimos silos de información fragmentadísima, y por tanto que los datos sigan a los pacientes. Y para conseguir esto, nuestro proyecto es construir un historial electrónico de salud único, multiproveedor para todo el sistema de salud catalán, construido encima de estándares abiertos y unos estándares a nivel de modelo de datos abiertos, que además vamos a socializar con todo el sector y con todo el ecosistema, para que todo el ecosistema de innovación, de empresas y demás que nos rodean, puedan desarrollar aplicaciones encima. Y el modelo que hemos escogido es Open Air, Open Electronic Health Record o Open EHR, que de alguna manera es un modelo que liga con terminologías estándar, liga con SNOMED, liga con LOING, liga con CIM o con CIE, o como le llaméis vosotros para todo el tema de diagnósticos, CPT para procedimientos, ta, ta, ta. Pero a nivel de modelo de datos de persistencia, Cataluña ha decidido que se mueve hacia Open Air. Perfecto. Bueno, está claro de que
que el reto de no solo de nuestros países, sino del mundo entero, es la interoperabilidad, ¿no? Estamos en el mismo reto, embarcados en el mismo barco, ¿no? Cintia, en relación a esto que contaba Jordi ahora de esta propia estrategia de una historia clínica estándar, digamos, basada en Open EHR, ¿en Argentina hubo algún tipo de iniciativa similar del desarrollo de una historia clínica única? ¿Qué nos puedes bueno, contar de esto? Sí, yo escuchaba a Jordi, en mi cabeza pensaba, obviamente va a haber mucho que nos va a poder acompañar toda la experiencia de lo que tengan las empresas de Cataluña, porque nosotros iniciamos 10 años después este proceso, ¿no? Un poco también por lo extenso de nuestro territorio, el tema básico que es la conectividad. Entonces, justamente estamos en este proceso, cada una de las jurisdicciones está en este proceso que contaba Jordi, que estuvieron la década pasada, ¿no? De que cada uno implemente su historia clínica electrónica, sistemas de turno, sistemas de laboratorio, que esos sistemas se comuniquen entre sí, primero en cada uno de los hospitales y luego con la red municipal y la red hospitalaria. En Argentina, justamente también con la ayuda de desarrollo, con el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Universidad de Tandil, que tiene un equipo muy interesante en todo lo que es desarrollo informático, y el equipo de la dirección, Gini Santos, que tiene mucha experiencia en este tema, aportó todos los requerimientos que desde el Ministerio de Salud sostenemos que son necesarios para una historia clínica, ¿no? Entonces, es un dispositivo que no es obligatorio, digamos, es un dispositivo para poder ceder aquellos establecimientos de salud que no cuentan con una historia clínica o no cuentan con posibilidad para invertir o no tienen un equipo técnico grande para desarrollar su propio dispositivo. Y sabemos que lo bueno que este dispositivo, esta historia clínica, ya está preparada con estándares de interoperabilidad, conectado al VAS, utiliza SNOMED. Bueno, digo, es un dispositivo más de todos los que plantea el ministerio. Pero siempre nosotros desde el Ministerio respetamos los desarrollos de cada una de las jurisdicciones, porque detrás de un software de historia clínica hay algo cultural de lo cual no se puede despegar la tecnología y que hace que ese desarrollo sea útil para los trabajadores de salud, sea útil para atender a esa población. Así que en todo ese proceso, todo lo que puedan acompañar, tanto las empresas de Cataluña como las argentinas, digo, hay mucha tela para cortar y diseñar. Vale, y en relación a el momento que estamos viviendo, sin duda, desde el año pasado, el proceso de la pandemia, ¿no? Nos ha llevado a una aceleración constante de la transformación digital en el entorno de la salud. Jordi, ¿qué nos podés contar de los retos que hemos tenido que resolver aquí en Cataluña, que nos ha presentado la pandemia, ¿no? El COVID, y cómo los hemos intentado de resolver? A ver, bueno, yo creo que los retos han sido comunes en todas partes. A mí, si me preguntas, yo los resumiría en dos principalmente. Ahora, evidentemente, estamos todos en el lío del reto logístico de las vacunas y tal, y en un contexto de que no hay suficientes vacunas o no sabemos las que nos llegan cada semana, y yo diría que es más un problema logístico. Pero durante la pandemia yo creo que los retos fueron, yo diría, fueron tres. Por un lado, desde la visión de Saluteo, como yo lo viví, por un lado, teníamos que proteger a los profesionales de la salud y también a los ciudadanos de posibles infecciones de los virus, y los centros de salud, pues evidentemente, por encontrarse la gente enferma con los profesionales, con más gente, pues podía ser un foco muy principal. Y yo supongo que, bueno, aquí lo que pasó es que se cerraron bastantes, o tuvimos lo que yo le llamo el efecto búnker, que aún muchos siguen, sobre todo los centros de salud de atención primaria, siguen bastante cerrados. Por tanto, la idea esa de proteger y de cerrarnos en nosotros mismos.
Y luego, por otro lado, el tema de, a su vez, no tenemos que olvidar que la gente sigue teniendo unas necesidades de salud y que tenemos que garantizar estas necesidades de salud o la continuidad asistencial. Otro tercero sería, bueno, tenemos que garantizar de alguna manera que los profesionales puedan seguir trabajando y demás. Entonces, yo diría que para dar respuesta a estos retos, nosotros aquí hicimos, yo diría, tres grandes grupos de tareas, ¿no? Por un lado, todo un gran despliegue de tecnología de comunicación muy orientado al trabajo remoto de los profesionales, virtualización de historias clínicas, VPNs y todo lo que va ligado al teletrabajo, repartir portátiles, móviles, bueno, absolutamente todo lo que se os ocurra. Esto fue en los primeros meses de la pandemia fue gran parte de nuestra tarea. Lo segundo fueron intentar gobernar las soluciones de atención remota. Es decir, las entidades proveedoras empezaron a buscarse la vida y a conectar con los pacientes con Teams, con Skype, por teléfono, por de la manera que fuera. Nosotros intentamos dar unas soluciones de sistema, tanto para la conexión síncrona, es decir, para el vídeo, desarrollamos una solución muy, muy, muy rápido. En menos de un mes teníamos una solución desarrollada que repartimos para todo el sistema. Y luego la extensión de nuestro modelo de consultas, que es un modelo que ya teníamos, que es la comunicación asíncrona, dile mail seguro, entre la carpeta personal de salud y el profesional de la salud. Este es un canal que antes teníamos restringido, que solo el profesional de la salud te lo podía abrir, y lo que hicimos fue abrirlo para todos los ciudadanos, para todos los profesionales, y que pase lo que Dios quiera, y bueno, miramos a ver qué pasaba. Y yo diría que el tercer gran grupo de tareas, y también ligado un poco a las tecnologías, yo diría es todo el tema de la analítica de datos, la analítica avanzada, los modelos predictivos de tal universidad, de la OMS, de no sé quién, de no sé cuántos. Esta relación con la investigación y sobre todo con la necesidad de los políticos o también, bueno, de los planificadores de los servicios de salud, de intentar predecir cómo va a avanzar la pandemia y dónde tenemos que poner más recursos y demás. Y el entender finalmente las organizaciones de salud, que los analistas de datos, los científicos de datos pueden tener un papel muy relevante en la salud. Yo creo que esto es el tercer bloque que yo diría que aquí tuvo mucho peso. Perfecto. Cintia, y vosotros, desde Argentina, ¿qué retos desde el punto de vista de la transformación digital os habéis encontrado? Sí. Bueno, por un lado, en primer lugar, más que un reto, fue una oportunidad, el sentido de la telemedicina, ¿no? Hasta, no sé, meses antes o días antes del 19 de marzo del 2020 todavía estábamos discutiendo si se podía atender a los pacientes, si era legal, cuáles eran las normativas. Bueno, eso a partir del 19 de marzo cambió completamente, el impulso de la telemedicina es total. Ahora sí es un desafío que hay que empezar a definir la normativa, el marco legal faltante en ese punto, pero por lo menos los médicos, los equipos de salud, o sea, bajaron la barrera de utilizar telemedicina que antes se tuvieron que acostumbrar a las fuerzas, digamos. Sí, otra enseñanza, digamos, y el gran desafío para nosotros fue que el sistema de salud, los software, no estaban preparados para una pandemia. Esto es una realidad, no estaban, nadie se imaginaba ni de lo que involucra la gestión de datos de una pandemia. Se trabajó mucho en ese sentido, al entendimiento de lo que implica gestionar grandes bases de datos, el entendimiento también de lo que es un dato vivo, la necesidad de tener un dato vivo y además un dato como es el de epidemiología que cambia todo el tiempo. Fue muy importante esa transformación de poder disponibilizarle a los funcionarios, a los decisores políticos, a los que tenían que rediseñar procesos sanitarios, de tener online datos de COVID, ahora datos de vacunación.
Fue también un cambio muy estratégico en esta mentalidad de que de publicar bases de datos. Nosotros en Argentina tenemos un espacio que se llama Datos Abiertos, es toda una política de gobierno y no sé, desde mayo del año pasado, del 2020, ya se empezaron a publicar diariamente, todos los días se publican todos los casos de COVID, obviamente sin nominalizar, pero por región, por territorio, cantidad, todos los tests que se realizan, todo lo que es la vacunación. Y eso es un dispositivo para la prensa, que a veces, que está siempre sumamente expectante de la información de último momento, y para todo lo que es la academia, como decía Jordi, así de esta forma, disponibilizar esos datos, podemos aprovechar todas las capacidades que hay en Argentina de disciplinas en gestión de datos, en data mining, en predicciones, bueno, eso fue muy importante y es algo que llegó para quedarse y lo que nos queda es decir, yo digo, bueno, después de esta pandemia, el objetivo es dejar un sistema de información en el Ministerio de Salud que pueda sostener la segunda y la tercera pandemia que vamos a tener en estas épocas modernas. Y esto es muy importante aclarar que no sé, en Cataluña es diferente. En la Argentina tenemos el desafío que el Sistema Nacional de Vigilancia es único. Todos los hospitales, todos los establecimientos con cualquier tipo de financiamiento ingresan a un solo sistema y ahí conectan el laboratorio, la revisión, actualizan el estado clínico de los pacientes. Desde ahí se hace la vigilancia epidemiológica. O sea, eso para nosotros fue como país un reto muy, muy importante. Y por último, una enseñanza que yo veo por ahí es un poco más invisible, pero logramos el entendimiento de que sí o sí los desarrollos de software que tuvieron que salir a gestionarse rápidamente en muy pocos meses deben acompañar los procesos que se realizan en un hospital, los procesos sanitarios. El desarrollo tiene que estar solucionando un problema real de los trabajadores, de los equipos, de los profesionales, de los enfermeros. Creo que en eso se avanzó mucho en este último año, porque desde las áreas de mesogestión se entendió que no se podía generar un software, una solución desde un escritorio, sino que hay que ir al territorio. Y es la única forma de conectar la información del día a día con la información que se necesitan para los grandes análisis, para el presidente, para los gobernadores, para los ministerios. Así que creo que, más allá de la tragedia, todos sabemos que nuestro rubro fue un empujón muy grande, la COVID. Y hay un tema, Jordi, que me gustaría que comentaras. ¿Qué papel jugó la colaboración público-privada en este contexto de la pandemia, ¿no? Y qué papel venía jugando antes también? Aquí hay una larga tradición de colaboración público-privada. Es verdad que en relación, venimos mucho tiempo y hay un ecosistema que yo diría que es maduro tanto en cuanto a esta colaboración, no solo con la privada, sino también con universidades, con investigación y todos estos polos de innovación. Durante la pandemia la verdad es que lo que nos costó fue gestionar a toda la gente que quería ayudar, a toda la gente que de alguna manera desde el sector industrial quiso echar una mano y quiso aportar su granito de arena, ¿no? Entonces, yo creo que nos sobraron voluntarios y voluntarias, empresas de todo tipo, que hicieron, desde donaciones, de webcams hasta a portátiles o desarrollos de software. En concreto, Microsoft, por decir el nombre de uno grande, dio muchísimas licencias, miles de licencias de Microsoft Teams para facilitar la comunicación entre profesionales dentro de las organizaciones. Luego, ejemplos más pequeñitos, ¿no? O el software este que hicimos o que usamos y que es un software y que finalmente es un desarrollo nuestro
para todo el tema de las videoconsultas, que además es un servicio que se puede consumir desde las diferentes estaciones de trabajo de las historias clínicas de los hospitales. O sea, los hospitales se integran con este servicio. Esta es una solución que hicimos con IBM en menos de un mes y que nos la regaló IBM para poder aportar un poco, ¿no? Por tanto, no lo sé, yo diría que bueno, la situación mala que todos tuvimos que vivir con esto y que bueno, ha sido y sigue siendo muy dramática, yo creo que también, y que además de alguna manera puso en relieve todas las faltas del sistema, Cintia lo decía, ¿no? Nosotros en concreto con el sistema de salud pública, de epidemiología y de seguimiento, ¿no? Eran prácticamente Excel o palito a palito, ¿no? Yo pienso que a su vez también vimos lo bueno de la gente y cómo la gente arrimó el hombro y aquí nosotros estamos muy contentos también de la respuesta del sector industrial y de cómo nos ayudaron a salir de esta. Y una pregunta para ir un poquito más atrás, o sea, ¿cuál es el papel que juega la colaboración, ¿no? Aquí hay muchos emprendedores o empresarios argentinos que estarán muy interesados en conocer qué posibilidades hay de trabajar con el sistema público, bueno, en este país sobre todo, en Cataluña es el gran financiador de la salud, ¿no? Entonces entender un poco esta historia que el sistema tiene de trabajar de manera más colaborativa, ¿no? Bueno, nosotros, o sea, la función tecnológica es una función, o la función de los sistemas de información es una función que está desarrollada dentro del sistema catalán de salud, pero nosotros, digamos, no tenemos una software factory ni nos dedicamos a construir aplicaciones o demás. Nosotros tomamos el liderazgo en las que tienen una índole estratégica, pero siempre nos rodeamos de partners tecnológicos. Por tanto, en ese sentido, todo lo que hacemos es colaboración público-privada, es decir, nosotros somos los grandes financiadores de los desarrollos. Entonces, este es un camino. Las grandes estrategias de sistema alrededor del Servicio Catalán de la Salud y de lo que nosotros conocemos como el CETITI, que es el Centro de Tecnologías de las Comunicaciones y la Información de Cataluña, que es como la gran autoridad de compra pública de todos los ministerios del gobierno catalán. A través de aquí nosotros articulamos todas nuestras compras y este es un camino. Luego hay otro camino que es el camino más de la innovación y el camino más de la innovación, de la investigación, de iniciativas, digamos, que surgen más de empresas no tan consolidadas, sino más de startups o emprendedores o pequeñas y medianas empresas. En este sentido tenemos diferentes dispositivos para articular estas colaboraciones. Muchas veces son directamente con las entidades proveedoras o muchas otras veces son a través de clusters o de hubs de innovación. Al principio Carolina lo comentaba, el Barcelona Health Hub, que seguro tú, Andrea, puedes hablar mucho más de mucho mejor de él que yo, o el Barcelona Tech City, o por ejemplo toda la estrategia que hay de, no le puedo decir embajadas, sino de las oficinas exteriores que tiene Cataluña en otros países. Por ejemplo, en Argentina está la oficina de exteriores de Acció, que es del gobierno catalán, y me parece que la oficina está en Buenos Aires, y a través de aquí es donde se pueden articular también la participación de empresas argentinas en Cataluña, o al revés, empresas catalanas en Argentina. Y es un buen canal normalmente para aproximarse al sector. Por tanto, diría tres caminos. CETITI, Servicio Catalán de la Salud, grandes empresas y grandes proyectos. La parte de la innovación, estos hubs o estos clústeres de innovación, que por lo que sea Barcelona, yo pienso que se está convirtiendo en seguramente el mayor clúster o hub de innovación en salud digital ya no de España, yo creo que empieza a ser de Europa. Y la tercera, pues a través de estas oficinas de acción exterior del gobierno catalán. Perfecto. Cintia, hiciste un comentario que a mí me gusta mucho, lo de la telemedicina vino para quedarse, ¿no? Pero bueno, yo sigo preguntando, pongo el punto y coma, digo, ¿cómo, para quién y hasta cuándo, ¿no? O sea, eso también nos tenemos que volver ahora.
empezar a hacer nuevas preguntas, no solamente darlo por sentado que esto es así, ¿no? Y voy a coger algunas de las preguntas que están llegando de los espectadores que los animo a hacer más preguntas. ¿Cómo crees que nos enfrentamos a esta asignación o a este desarrollo de la telemedicina? En Argentina hubo reticencias a desplegar plataformas de telemedicina. Bueno, hay alguien de los asistentes comentan que, por ejemplo, las empresas de medicina prepaga estuvieron un poco reticentes a ofrecer este servicio. Para quien no entienda, las empresas de medicina prepaga son las aseguradoras de salud argentina, ¿no? Son las sanitas de KVs y demás, pero es un poco más complejo porque tienen parte de financiación pública. Bueno, hay las obras sociales, que es lo que explicaba Cintia antes, pueden estar embebidas dentro de este paraguas. Ahora, Cintia, si lo quieres explicar mucho mejor tú ahí, ¿cómo? Sí. ¿Cómo viste que nos enfrentamos en Argentina al despliegue de la telemedicina, ¿no? Sí, si bien todo lo que es telemedicina venía hace años, ¿no? Era un mundo pequeño, aquellas instituciones que se animaban, empezaban como un proyecto innovador, la telemedicina, era esta cuestión de empezar, que también el impulso de los años anteriores, la telemedicina era más un dispositivo para conectar a médicos especialistas, ¿no? Un clínico que pueda hacer una consulta a un especialista para atender mejor al paciente. Eso de hace más de 20 años, que hay toda una red desarrollada que la impulsó el Hospital Garrahan, orientado a pediatría. En los últimos años el Ministerio impulsó fuertemente esta misma red de telemedicina, pero para atender a todo lo que es adultos y con patologías crónicas. Eso como que teníamos antes de la pandemia una base de una red de 500 nodos que estaban comunicándose ya por plataformas de telemedicina entre médicos, por lo menos, entre especialistas, trabajadores de salud, para solucionar el problema específico de un paciente. A partir de la pandemia es necesario, digamos, y obligatorio atender a los pacientes, y los establecimientos fueron encontrando, digamos, resolviendo esto mediante videollamadas, pues fue también la realidad. La telemedicina no es una cuestión tecnológica solamente, ¿no? Es una cuestión de procesos. Otras instituciones, en forma muy prolija, han contratado servicios de algunas de las empresas que están acá participando del Summit, que ya tenían experiencia y entendían bien lo que era la atención mediante telemedicina a los pacientes. El Ministerio reforzó con guías de cómo tiene que ser esa atención con el paciente. Hay muchas guías publicadas en cuanto a ese tema. Lo que también, digo, muchas instituciones se pusieron a hacer cálculos económicos, como los financiadores, como vos nombrabas, Andrea, y también empiezan a descubrir que hay un ahorro de costo y una mejora de eficiencia de recursos. Es mejor también para los médicos en este contexto de pandemia poder atender desde la casa, no meterse en un hospital donde hay al lado una urgencia de COVID. Lo que es siempre el desafío, y que eso se repite y eso es lo que tenemos que trabajar, es que los datos que se desarrollan en la atención, en una atención virtual, en muchos lugares, muchas organizaciones grandes y obras sociales, queda como fragmentado con respecto al historial clínico electrónico integrado del paciente. Entonces, un desafío que todas estas modalidades, este proceso, porque la telemedicina es un proceso, este proceso de atención esté integrado como un proceso más natural de cualquier institución, ¿no? Que tenga consultorio externo y telemedicina, y todo alimente al mismo sistema de información, donde un médico, cuando tiene que internar a ese paciente, pueda ver todo su historial, tanto virtual como presencial. Hay que seguir trabajando en ello, tanto desde el desarrollo de software, desde las empresas que entiendan esta lógica, que es lo que a veces también actúa como barrera, no estar integrado con el historial actúa como barrera para que puedan implementar soluciones de telemedicina. Y a la vez la telemedicina abre un montón de ventanas, que es
las prescripciones electrónicas, la receta digital, los estudios de laboratorio. Digo, es una ventana para empezar a digitalizar los diferentes procesos que se involucran en la atención con el paciente. Entonces, tenemos que encarar esa visión con relación a la telemedicina. Perfecto. Jordi, una pregunta. Estoy trayéndome muchas preguntas muy interesantes que hay de los participantes también. Camila pregunta, ¿desde el punto de vista del sector público, ven más interesante para la articulación público-privada un desarrollo de software específico para digitalizar la operación actual de centros de salud o un servicio llave en mano, operación más tecnología, acompañada por software que pueda integrarse al sistema digital del sector público? Cualquiera de los dos. Jordi, te lo mandé a ti, pero si... Nosotros ahora estamos en una estrategia más de la primera opción. Es decir, nosotros estamos tratando de liderar esto. Evidentemente no es comparable, ¿eh? O sea, es, otra vez, como si estuviéramos hablando de una jurisdicción de las vuestras, me parece que es la palabra que usáis. Por tanto, nosotros estamos intentando ir más a unos desarrollos a medida, según lo que nosotros decimos, y voluntad de a estas entidades proveedoras dárselo, que es una estrategia que nos ha funcionado antes, dárselo y que no les cueste nada el uso y disfrute de la herramienta frente a otro tipo de proyectos. Vale, y en base a esto, ahora voy con vos, Cintia, pero me viene muy bien el gancho que me dejas, ¿no? Para... Rodrigo también nos pregunta de si la colaboración, ¿no?, la interoperabilidad de datos entre el público privado, ¿no?, los proveedores de servicios públicos privados, ¿existe alguna obligación de que los actores privados lleven su información a la historia clínica? Te juro que no le dije yo que hiciese esta pregunta, te lo prometo. Ahora mismo en la historia clínica compartida de Cataluña, que es este repositorio donde tenemos toda la información de altas, diagnósticas, toda la información de todo el sector, no hay información privada y no hay convenio para que haya información privada. El único cambio que ha habido es, con la excusa de la pandemia y con la excusa de que el Ministerio de Salud tomó control de todos los centros de salud, fuesen públicos o privados, para poder dar respuesta a la pandemia, empezamos a recuperar unos cuantos datos de estos centros de salud privado, sobre todo a nivel de censos, tipo de pacientes ingresados, número de camas de críticos, un poco como conjunto mínimo básico de datos que nos describen un poco el estado de situación de estos centros de salud, pero que no llegamos tampoco a tener una foto exacta de toda la actividad que hacen. Muchos de ellos, a la que pueden, nos lo desconectan porque es una tarea periódica vía web service donde nos mandan estos datos. De hecho, lo pedimos cada 2 horas y a la que pueden lo desconectan, pero tenemos una gente aquí que tiene unos avisos y entonces a la que lo desenchufan se lo volvemos a pedir, ¿no? Pero yo creo que a la que esto pase harán lo que puedan para desenchufarse. Por lo pronto, no hay estrategia para que las aseguradoras privadas tengan que compartir datos con los públicos, aunque yo pienso que es importante. En Cataluña, casi es un 30% de la población tiene un seguro privado encima de su provisión pública que lo cubre todo, y básicamente es para acelerar listas de espera, visitas más fáciles o, por ejemplo, a la hora de dar a luz y demás, pues una habitación para ti solo, bueno, algunas comodidades que en el servicio público pues seguramente no tienes, ¿no? Pero ahora mismo no, estos datos no los tenemos y no hay plan. Y Cintia, en este sentido, sí, en Argentina, ¿cómo estamos? Bueno, la estrategia de Argentina justamente es que cada hospital, que cada establecimiento de salud, cada financiador, tenga su propia base de datos, que ellos controlen, guarden y aseguren la privacidad de todos esos datos, y que viaje mediante la interoperabilidad los datos que se necesitan para gestionar políticas públicas, ¿no? O sea, los datos de COVID, los datos de vacuna, los datos de HIV, los datos de alrededor de 50 programas sanitarios,
que son desde Nación o que vimos desde las provincias. A nosotros en ese sentido nos pasa algo distinto porque justamente las obras sociales y las prepagas son las que quieren compartir esta información mediante interoperabilidad. Están sumamente entusiasmadas con poder brindar esa información de una manera fácil, sencilla. Entienden bien que digamos, la definición del gobierno no es tener todas las bases, es muy complejo también a nivel nación, ¿no? A nivel de una provincia puede ser distinta la situación y quizás es más similar a lo que comentaba Jordi. Pero de cualquier forma, bueno, hay iniciativas que conectan todo el historial clínico, por ejemplo, en la provincia de Misiones, que sí hay un acuerdo específico con el sector privado y sí o sí tienen que reportar toda la información al gobierno de la provincia y el gobierno de la provincia lo disponibiliza a los ciudadanos también, digamos. Esa después es una lógica, una estrategia provincial. Pero desde el Estado Nacional nosotros aspiramos a justamente definir modelos de datos sencillos para que reporten en forma ágil y on time, en el tiempo real, los datos que se necesitan para gestionar la salud pública, generar programas, diseñar nuevas estrategias, identificar focos de lo que esté ocurriendo y demás. Así que en ese sentido, también un poco volviendo a la pregunta anterior, a mí me parece interesante contar esto porque también desde hace años que se acercan siempre muchas empresas a preguntar en el Ministerio de Salud, bueno, esto, mira, yo tengo este desarrollo, ¿por qué no lo utilizan? Resuelve todo. Bueno, yo, digamos, y les cuento cómo se organiza lo que implica el federalismo en la Argentina y quiénes son los principales actores que compran software para salud. Por un lado son, siempre hablando del sector público, ¿no? Los ministerios de salud provinciales son los que definen una estrategia y se basan o en desarrollos propios o en ecosistemas de software, en empresas, articulación con universidades, y eso es un foco muy importante de proyectos grandes e interesantes en los que pueden colaborar las empresas. Y por otra parte, en el nivel municipal, que son proyectos más sencillos, digamos, son más sencillos, ¿no? En el sentido de hacer una negociación y es en un territorio más acotado, no en todos, porque por ahí nosotros tenemos un municipio que tiene 1 millón de habitantes como La Matanza, pero que la red está explicitada. Entonces, esos municipios buscan, tienen problemas reales, lo que siempre digo, y buscan soluciones en desarrollos de software para esos problemas reales, esas formas de organización, la forma en que salen al territorio a buscar a la población, a detectar qué es lo que le está sucediendo a esos habitantes cercanos. Y entonces esto, en síntesis digo, los municipios, las provincias son los que tienen diversas necesidades y hay posibilidades de muchas líneas de trabajo para innovar. A nivel de nación, nosotros nos pasó lo mismo que en Cataluña. Desde el ministerio nosotros nos apoyamos mucho en Red Hat, en una empresa que nos está ayudando a adaptar todo a lo que es microservicios. De hecho, ya es el segundo año que Argentina gana un premio desde el Ministerio de Salud avanzando en este tipo de proyectos. Microsoft también nos dio un montón de soluciones. Globan nos hizo el desarrollo para poder monitorear las camas, la disponibilidad de camas día a día, que luego lo cedió al Ministerio. Queda mucho, y esto también que vamos a hablarlo con Mariana, queda mucho y siempre es algo reiterativo que hablo con Andrea, que ojalá podamos hacer la diferencia este año de empezar a explicitar como una articulación, pensar en una política pública seria para articular al sector privado de la Argentina, a las universidades, a la academia, a las startups y al ministerio, cómo potenciamos eso para que las empresas de software, por un lado, tengan menos riesgo,
y por el otro lado sepan en dónde están sus negocios, pues yo sé que es dificultoso el camino de identificar al actor que tiene la necesidad en la Argentina. Sin duda es importante explicitar quiénes son todos los actores, ¿no? Y cómo se pueden generar esas interacciones entre todos, y eso creo que en Argentina, bueno, por lo menos nosotros, ya sabes, que está, Cintia, que es mi leitmotiv buscar la manera de que eso pase, ¿no? Jordi, te voy a hacer una pregunta que también te juro que no la hice yo, parece que lo hubiese escrito, la hace María Isabel, y pregunta, ¿cuántos grupos ciudadanos tiene identificados a cuanto a responsabilidad ciudadana en entender la importancia de compartir datos en salud? Te juro que no la he hecho yo. Estoy en una iniciativa que tiene que ver con esto, ¿no? Su pregunta radica sobre todo en el Reglamento Europeo de la Protección de Datos, ¿no? Y qué compromiso hay en este segmento, ¿no?, de la compartición de datos por parte de los ciudadanos en relación a España, y en contraste con a Latinoamérica, que también después Cintia nos contarás un poco. Básicamente, después hay otra pregunta que también va un poco en línea, ¿no?, que también la traigo, que la hace Adriana, dice, hay sobre herramientas para que las personas, no, perdona, sobre herramientas para que las personas realmente puedan, sean propietarios de sus propios datos de salud. Ahí los dejo a los dos esta pregunta que creo que es interesante. A ver, para mí, escucharlos. Nosotros aquí la normativa europea es clara y el Reglamento General de Protección de Datos es muy claro en este sentido. Los ciudadanos y las ciudadanas son los dueños de su información de salud. Yo diría que Cataluña y España en general tenemos una situación relativamente buena en este sentido cara a la ciudadanía, porque la ciudadanía no es muy reticente de compartir sus datos con nosotros, con el sistema central de salud, por decirlo así. A diferencia de otros países de Europa, por ejemplo, los holandeses, que alguno podría pensar, seguro que tienen un sistema avanzadísimo, que comparten todos los datos para toda la población de Holanda y pues no es así. Los ciudadanos de Holanda, que son ciudadanos a lo mejor más leídos que nuestros conciudadanos o que nosotros en general, votaron en un referéndum hace unos años en contra de compartir los datos de salud con el gobierno y de manera centralizada. Y tienes una situación en Holanda que un hospital al lado de otro no están compartiendo los datos ni tan solo con la atención primaria. Ahora están intentando avanzar, tienen una iniciativa en la que intentan avanzar en ese sentido. En nuestro caso, nosotros tenemos claro que somos los garantes de custodiar esos datos, o sea, somos los custodios de esos datos. El único propietario es el ciudadano o la ciudadana. Y para poder usar estos datos o para poder tomar el control de estos datos, lo que nosotros hacemos son dos cosas. Por un lado, los exponemos a la población a través de la carpeta personal de salud. Y en la carpeta personal de salud queda muy claro los accesos que estos datos tienen. Y por tanto, tú puedes ver el nombre y apellidos del profesional de la salud que ha entrado a ver estos datos. Y de alguna manera, si alguien ha entrado que no debería haber entrado, pues bueno, existen los mecanismos para poner en alerta sobre esto. Y por el otro lado están lo que nosotros decimos los derechos ARCO, que son los derechos, que son los derechos de acceso, a denegación, oposición y demás, donde bueno, es una serie de derechos que pueden ejercer los ciudadanos y las ciudadanas en tanto en cuanto a sus datos de salud, respecto a, bueno, si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta información, si hay alguna información que no quiere que se muestre. Pero yo os diría, en frente a otros países europeos, nosotros tenemos una situación bastante buena, porque la ciudadanía en general no pone muchos problemas a que el sistema de salud generemos o tomemos ventaja o usemos estos datos. Y después, de manera centralizada, yo os diría que tenemos dos excusas nosotros para usar estos datos de manera agregada, evidentemente pseudonimizados, que es siempre y cuando los motivos sean por temas de calidad de la atención, temas de calidad de la atención y de la eficacia y la eficiencia del sistema de salud en general,
sí que podemos hacer benchmark o analizar estos datos de manera conjunta. O luego, bueno, el contexto de emergencia, ya sea una emergencia personal de una persona o ya sea la emergencia que nos ha causado, pues bueno, esto de la COVID, ¿no? Y por ahí, en ese ámbito nos movemos y no tenemos mucho problema. Y Cintia, en Argentina, en Argentina, ¿no?, el movimiento, la percepción que tenemos en relación a esto de compartir datos de salud. Bueno, en Argentina también contamos con un marco jurídico importante, la ley de derechos del paciente, la ley de historia clínica, donde hace años que se viene trabajando en esto, cuidar el dato, cuidar la información personal, el derecho a que solo tenga acceso el ciudadano. Eso, más allá de los sistemas de información, es algo que se tiene bien claro en todo el sistema. ¿Qué nos pasa a nosotros, no? Como igual de la misma forma que comentó Jordi, el ciudadano en general, cuando le explicamos que existe este proyecto, que sus médicos van a poder compartir su historial clínico, sus médicos que son atendidos en diferentes establecimientos de salud con diferentes financiamientos, que en el día a día el ciudadano en realidad se tiene que ir con una bolsita transportando todos los estudios. El ciudadano está contentísimo, o sea, y además también imagínense que nada, los adultos mayores, recordar todo lo que han tenido, y hoy es un contar nuevamente todo su historial de salud. O sea, la ciudadanía en ese sentido, al contrario, está entusiasta y lo ve como algo muy, muy, muy positivo. Nosotros, después por el lado más macro, digamos, de las grandes bases de datos que tenemos en el Ministerio de Salud, tenemos normativas, cuidados entre los diferentes programas de salud que tampoco pueden ver los datos personales de lo que está pasando en otra área. Y así también controles muy exhaustivos, por eso para nosotros también es muy complejo el sistema y el diseño del sistema de vigilancia, el SNBS famoso, porque justamente toman los recaudos basados en la ley de quién puede acceder a cada dato de cada persona, ¿no? No, el laboratorio no puede acceder a los mismos datos que el médico, ni puede acceder a los mismos datos que el administrativo, ni a los mismos datos que el de región sanitaria. O sea que una misma atención tiene diferentes posibilidades de acceso. Nosotros en el Ministerio trabajamos muchísimo, muchísimo en ese tema, dado que sabemos que el de los desarrollos nacionales son, digo, las bases de datos se completan con el aporte de información de todas las jurisdicciones. También es resguardar todo esto, a proteger a la jurisdicción, que es la que nos brinda el dato, y a los ciudadanos, obviamente. Y en relación a lo que comentaba Jordi de la carpeta de personal de salud, o la MEVA Salud, que se llama aquí en Cataluña, ¿hay algún tipo de, estoy trayendo preguntas que están haciendo Adriana, por ejemplo, sí. Nos preguntan, ¿no?, si tenemos, ¿hay alguna estrategia de tener una carpeta personal de salud en Argentina para poder que los ciudadanos puedan consultar y acceder a esa información? Sí, nosotros por un lado, desde Nación, apoyamos a cada provincia que genera un portal para el ciudadano. Hay muchas iniciativas, también financiadores, instituciones privadas que brindan un portal al ciudadano donde cuelgan sus registros electrónicos. Lo que sucede hoy es que, en general, se publican en ese lugar las atenciones que el ciudadano tuvo en esa jurisdicción, ¿no?, o que fue financiado por tal financiador. Por eso es el gran proyecto para nosotros desde el Ministerio, es seguir impulsando esta conexión de los software, el VAS de interoperabilidad a la red, que ya está conectada con un portal del ciudadano, un portal para el ciudadano, donde el ciudadano hoy puede ver su carnet de vacunación,
se haya vacunado en Provincia de Buenos Aires, en Provincia de Catamarca, en San Juan, si se vacunó en tres provincias distintas, lo puede ver ahí en forma integrada, ¿no? Que eso surge de los datos del NOMIVAC. Puede también generar su certificado de discapacidad. También está el tema del carnet de vacunación de fiebre amarilla, que se avanzó bastante. Y en esta aplicación, ahí el ciudadano también elige, tiene la opción de elegir si está de acuerdo en que los profesionales que lo atienden compartan documentos y registros electrónicos. En caso que diga sí, los documentos viajan por el VAS de interoperabilidad. En caso que diga no, los documentos no viajan por el VAS de interoperabilidad. Sí, es importante aclarar, este es un proyecto a largo plazo, se inició en 2019. Los primeros años de una startup de este tipo, de esta envergadura, llevan su tiempo y después tiene un crecimiento exponencial. Así que más bien ahora nosotros el feedback es que todos se quieren sumar, pero cuando lleguemos que esté el 80%, el 70% de la ciudadanía conociendo este dispositivo, compartiendo, seguramente va a haber polémica, vamos a tener que revisar, a tener un debate abierto, más con mayor empoderamiento ciudadano en lo que respecta a las aplicaciones de salud para poder discutir estos temas. Perfecto, bueno, tenemos un montón de preguntas, vamos a ir resumiendo porque ya llevamos un tiempito. A nivel general, ahora un poco a los dos, a nivel general, ¿cuáles creéis que son los desafíos de la salud digital en el contexto privado, público, en donde queráis vosotros desde el público? Y aquí preguntan particularmente, Marisa, desafíos regulatorios, pero yo le abro un poquito el espectro a no solamente a la parte regulatoria, sino de la parte organizativa, financiación y demás. ¿Cuáles creéis que son los principales retos que tenemos a partir de ahora? Nada, tres o cuatro cada uno, que se les vengan así un poco a la cabeza. Jordi, Cintia, bueno, si quieres Jordi. Bueno, el principal reto, pero a corto plazo, es definir para nosotros en Argentina la reglamentación de la ley de telemedicina y de receta digital, que el año pasado se sancionó. Esa ley es muy importante, se esperaba mucho. Esa ley, bueno, ahora el desafío a corto plazo, pero de acá a seis meses, es salir con la reglamentación empezar a reflejar en algún dispositivo, más que nada desde el Ministerio de Salud, para dar una solución rápida para que todos accedan a una receta digital interoperable. Nosotros a esto le sumamos que esa receta digital tiene que ser interoperable. Así que en eso se está trabajando, son muchos los actores que están involucrados, ustedes saben, el mundo farmacéutico, colegios de farmacéuticos, cámaras, colegios de médicos, de profesionales. Bueno, hay mucho que discutir, pero está bueno porque va a ser a partir de un consenso también lo que vaya a salir. Y rápidamente digo cosas importantes para mí que tienen que tener en cuenta las empresas que quieren llegar a la Argentina. El mensaje es que trabajar en la interoperabilidad, ¿sí? Trabajar mucho en la usabilidad. Digamos, hoy todos nos pasa que la competencia es, lo que desarrollemos es una aplicación de Mercado Pago, de Mercado Libre. Digo, no podemos hacer eso, sabemos, pero tenemos que ir a eso porque es la única forma de que se concrete el beneficio para el que está usando esa aplicación, de que sea sustentable, por eso, incorporar estándares de interoperabilidad y pensar en lo que es, investigar siempre un poquito de lo que es la red de ese establecimiento, de ese municipio que les está solicitando un desarrollo, que piensen en la red, porque es con donde tiene que trascender la solución de ese desarrollo. Nosotros también siempre recomendamos ir a modelos open source. Es muy importante en realidad el acompañamiento en capacitación, en gestión de proyectos, ¿no? Que por ahí
comprar un software cerrado, mano en llave, digo, ya no es muy sustentable en lo que es la salud pública con el dinamismo de los cambios que se requieren, ¿no? Pero sí es muy necesario el tema de capacitar recursos, de acompañar en gestión de proyectos y de incorporación de tecnologías emergentes. Y todo lo que es inteligencia artificial, eso hay mucho por hacer. En Argentina ahora estamos en proceso de empezar a tener datos que antes no teníamos, ¿no? De bases, de consolidar información para que justamente podamos empezar a usar estas tecnologías. Y vamos a estar trabajando también en revisar qué tienen estas bases. Eso también es algo que hay que fomentar, certificar, monitorear. Digamos, ya son temas complejos, pero que el Estado ahí tiene que estar cerca. Jordi, ¿alguno, te quedó alguno por alguno de las? Bueno, yo te diría, nosotros, ligado un poco a si hablamos más de las tecnologías emergentes y del impulso que todo el tema de la pandemia ha dado al tema de la telemedicina, yo diría que tenemos un reto aquí de implementación y de sostener este cambio que hemos visto, que ha sido muy rápido, que ha sido muy desordenado. Había alguna pregunta por ahí entre la audiencia. ¿Habéis formado a los profesionales? ¿Cómo lo habéis hecho? Y demás. La realidad es que todo esto lo hemos hecho a salto de mata, que nosotros decimos aquí muy, 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 muy deprisa. Ahí escribimos un artículo que está publicado por ahí en una revista bastante importante de informática en salud, que lo publicamos, creo, fue el 16 de abril. O sea, tan solo un mes. Nosotros cerramos España el 16 de marzo. Pues es un artículo que va del 16 de marzo al 16 de abril de todas las estrategias de salud digital que fuimos capaces de desplegar en un mes. Eso nos da una idea de este salto gigantesco que hemos dado en muy poco tiempo, pero que no se ha hecho bien. No ha habido una buena gestión del cambio, no se ha formado adecuadamente a todo el mundo. Yo creo que el sostener este cambio que hemos conseguido hacer y que seguramente hemos avanzado más que los últimos 10 años seguidos, en sostenerlo en el tiempo, yo creo que es uno de los retos que veremos en los próximos tiempos. Perfecto. Bueno, yo quiero... Sí, y ahí, Andrea, agrego algo más, que nada, también era una de las cuestiones muy importantes, lo mismo que Jordi comentó, esta cuestión de, es muy importante la implementación y la capacitación, y también... vamos al mundo de las aplicaciones móviles, no solo para el ciudadano, sino para los equipos de salud. Eso es algo muy relevante. Ya no se sientan los médicos a transcribir los registros médicos en un hospital, en una PC de escritorio, lo quieren hacer en su celular, en su tablet. Digo, vamos a eso también, y tenemos que empezar a hacer énfasis en cómo evaluar que eso suma, beneficia a la atención de los pacientes. Digo, nosotros en Argentina es más nuevo esta cuestión de desarrollar aplicaciones móviles que por ahí en Europa. Así que, comentarles que también hay un camino importante para recorrer acá en lo que es aplicaciones móviles de salud. Y ahí me dejas esa pregunta, ¿no? El reto de la integración de los datos, el reto de que haya evidencia científica de que la aplicación realmente resuelve un problema, ¿no? Porque aquí tenemos aplicaciones para todo y no sabemos si realmente... Y esto ya es un poco entrar a darles un poco de consejos a quienes estén escuchando y estén emprendiendo en el entorno de la salud, ¿no? La importancia de enamorarse sobre todo del problema y no de la solución, que es un cliché, pero que funciona bastante bien para la gente que viene a emprender en salud, ¿no? Enamórate del problema, que siempre encontrarás una solución, no te enamores de tu solución, porque seguramente ya es obsoleta, ¿no? En el mismo momento totalmente que vas al mercado. Entonces ahí creo que es interesante también evidenciar que el tema de los wearables, tecnología móvil en el mundo de la salud,
no es todo aplicable y todo traspolable de otros mercados al mundo de la salud. El mundo de la salud es un contexto bastante complejo, ¿no? Jordi, y en relación a esto, porque conozco, ¿qué nos puedes contar de la integración de tecnología, de datos que vengan de tecnología móvil a la MEVA Salud o a la carpeta, a la historia clínica compartida? Nosotros ahora hay una estrategia de sistema que hemos recuperado. Hace unos años intentamos desplegar una estrategia que se llamaba el Marketplace de Aplicaciones. Era un conector y un sistema de validación también para tratar de conectar todas estas aplicaciones a los sistemas, digamos, legacy o a los sistemas centrales del departamento. Y debajo había un Mongo y tal, y no sé qué, y estos datos tenían que aterrizar allí. No se acabó de desplegar y ahora con los años esta estrategia ha evolucionado y la pieza nueva se llama M-Conecta. Es una pieza que ha evolucionado, que no tan solo tiene el objetivo, como tenía la anterior, de integrar los datos de las aplicaciones móviles y de que éstas cumplieran unos estándares de comunicación y demás para conectarse con los sistemas centrales, pero además esta plataforma ahora también pretende ser o recoger toda la información que viene del Internet de las cosas, ¿no? Todos estos wearables, aparatos médicos de monitorización y demás. El primer proyecto con el que se va a usar, porque está en fase de piloto, el primer proyecto con el que se va a usar es con un concurso público que ha sacado el Instituto Catalán de la Salud, que es el proveedor más grande de servicios de salud de aquí de Cataluña y que aglutina a casi todos los grandes hospitales y además el 80% de la atención primaria debajo de una única entidad proveedora de servicios de salud. Y han sacado un concurso enorme de tiras reactivas y de todo el tema de los diabéticos. Y el concurso este incluye unos parches de estos que van a estar reportando los niveles de glucosa en sangre y demás, no sé si cada 15 segundos y tal, y van a estar aterrizando en la plataforma central. Y todo esto va a pasar a través de M-Conecta. No sé si van a ser más de 25.000 pacientes en la primera tirada reportando datos, no sé si cada 15 segundos o algo así. Veremos a ver si la infraestructura aguanta. Yo no lo tengo muy claro, pero bueno, la estrategia es esta. Y Cintia, en relación, ya para terminar, en relación a esto, ¿hay dentro de la estrategia de salud digital de Argentina hay algún conector pensado para integrar información que venga de dispositivos móviles? ¿O no? Es algo para trabajar, primero analizar bien. Por eso es tan importante este mapeo de actores que hay que impulsar, este mapeo de aplicaciones móviles que hay que impulsar, empezar a ver qué hay en el mercado. Desde lo público se empezaron a desarrollar aplicaciones en salud, por eso digo, es el momento ahora de ponerlo en agenda. Y ahí también todo eso está relacionado con un marco legal, ¿no? Justamente con una estandarización, una certificación, no sé, digo, son un poco ideas que hay que empezar a trabajar, a discutir, a consensuar, para luego transformarlo en algo tecnológico como ya avanzó España, ¿no? Así que es un desafío. Es un desafío, sin duda. Integrar los datos de todas las diferentes fuentes, de lo público, de lo privado, de los wearables, los devices, del propio Exacto. ciudadano. O sea, sí. Tenemos un reto bastante importante por delante, que sin duda siempre seguirá siendo la interoperabilidad, porque en un mundo cada vez más complejo, en el cual cada vez hay más tecnología, de esto se trata, ¿no? De trabajar de manera colaborativa, conjunta, entender dónde está la complejidad y buscar las soluciones. A los problemas, pero identificando muy bien cuál es el problema. Un placer poder haber conversado con ustedes dos o con vosotros dos. Ahí voy cambiando mis modismos. Encantada de ser parte de esta conversación. No sé, los invito al resto de asistentes a seguirlos, a escucharlos, a buscarlos, que seguramente van a aprender mucho con ellos. Carolina, te dejo. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Bueno, gracias Andrea, gracias Cintia, gracias Jordi por la exposición, este, más que clara, y entiendo que seguramente le ha agregado un montón de valor este, a cada uno de los panelistas, en particular a las 10 empresas argentinas que están participando este jueves del Barcelona Health Hub Summit, con 4 startups que van a poder hacer una demostración en vivo durante el evento. Desde el consulado, hacerle solo algunos comentarios. Este, venimos trabajando ya hace varios años de manera de seguir trabajando por posicionar los distintos desarrollos de las innovaciones argentinas este, en lo que es la jurisdicción del consulado, con importante fuerza en todo lo que es la región de Cataluña, teniendo en cuenta lo que representa Barcelona como hub tecnológico. Y en particular, como les dije al principio, el hub de salud es uno de los hubs de referencia para España y para todo el continente europeo. Venimos trabajando desde el año pasado con el Barcelona Health Hub, tratando de generar sinergias y oportunidades que contribuyan de alguna forma a la identificación de oportunidades, pero en sentido direccional, tanto para las empresas catalanas que pongan sus ojos en Argentina como plataforma de ingreso este, para posicionarse en Argentina a través de la búsqueda de un aliado estratégico, un partner, y que de ahí puedan escalar hacia todo el mercado latinoamericano. Y por supuesto, este, con nuestra principal misión, acompañando a las empresas argentinas y a su desarrollo para que utilicen Barcelona como plataforma este, o trampolín de acceso al mercado europeo. Este es un sector recientemente trabajado a nivel de la representación consular, que por supuesto tiene que ver con el contexto actual que se ha, este, que ha adquirido gran dinamismo como consecuencia del COVID-19, pero como toda crisis, aunque también es un cliché, ha generado una oportunidad este, de gran importancia para el sector, de gran importancia para, este, para generar estas oportunidades y todo lo que representa la salud digital para, tanto para Argentina como para España. Y todo, o sea, no solo en el sector de la salud, sino en todos los sectores, pero por supuesto este, el COVID ha puesto en agenda que se trata de uno de los sectores que necesita tener mayor capacidad de respuesta, porque la salud se ha convertido en uno de los temas fundamentales de la agenda internacional. Entiendo a nivel de promoción comercial que resultaría de gran relevancia poder avanzar en un mapeo de los principales actores este, claves del sector, un mapeo que nos permite identificar qué están haciendo las empresas argentinas y qué tipo de innovaciones hay, sobre todo teniendo en cuenta la extensión del territorio nacional, para que de esa manera sea más fácil poder dar a conocer este, las distintas herramientas, los desarrollos, las innovaciones que hay, que, sea, que respondan en este caso a las necesidades en las que Cataluña pueda tener puestos sus mayores este, necesidades, pero también con el resto de la red de representaciones argentinas en el exterior. Ese mapeo, o sea, a partir del reconocimiento, a partir del relevamiento de la información, se puede hacer más fácil identificar este match entre la oferta y la demanda, entre las necesidades y seguramente también entre los campos de complementación o las oportunidades de complementación que surjan entre las empresas de Cataluña y las empresas de Argentina. Y también resaltar de mis 3 años aquí en Barcelona, lo que representa Barcelona, el ecosistema en sí mismo, esta articulación entre lo público y lo privado, que tiene por supuesto un correlato y permite de alguna forma a todas las empresas nutrirse de muchas herramientas este, para facilitar sobre todo su escalamiento y su penetración en el mercado. Nuevamente, muy agradecidas con todos, a las empresas, este, a la brevedad, en todas las redes del consulado está el catálogo de las empresas argentinas que están participando este, el día jueves en el Barcelona Health Hub Summit, en su primera edición iberoamericana. Esperamos que puedan visitarlas también en el stand argentino y esperamos, Jordi, este, que también resulten de interés este, para todo lo que estás, para todos los desafíos que tienes este, en materia de estrategia de salud digital. Este, muchísimas gracias nuevamente y agradecidos a todos por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Saludos. Muchas gracias. Muchos éxitos también. Gracias.
Éxitos a todos, gracias. Chao, chao.